Hablando de una persona respetada y querida en los ámbitos de la cultura de nuestra provincia. Es Freddy Núñez Estenós, director de Teatro del Viento, agrupación que acoge un gran número de los asociados de la sección de artes escénicas en nuestra provincia. Freddy, cuéntanos qué nos trae el verano Teatro del Viento. Bueno, Teatro del Viento trae muchas cosas para el verano, pero creo que esa no es precisamente la esencia de esta entrevista. Aquí vamos a cambiar los papeles, tú vas a ser la entrevistada, yo voy a hacerte una que otra pregunta, porque he sabido que has asumido el rol de jefa de sección de artes escénicas en la Asociación Hermanos Saiz, y yo, que fui durante mucho tiempo miembro de la asociación, sé que esa sección era una sección como mustia, como un tanto apática, no sé qué nos pasa a los teatristas, pero también sé que en los últimos tiempos, desde que has asumido la sección, ha existido como cierto cambio, incluso han terminado recientemente una jornada teatral. Cuéntame, ¿cuánto hay de ti en eso? ¿Cuál es tu impronta? ¿Esa inquietud que te caracteriza? Háblame de eso. Bueno, muchachos, estamos en la casa, esto es una sorpresa, evidentemente no estaba en el guión, pero bueno, te respondo. Frontera Cero es un proyecto que estábamos iniciando hace poco, era una necesidad también del HS, rescatar un poco cómo se siente la Sociedad de Artes Escénicas dentro del HS como teatrista o bailarín también. En ese punto nos reunimos y quisimos crear una jornada donde nos sintiéramos representados y también poder generar un poco de intercambio luego de todo este tiempo bastante pasivo, donde no hemos tenido ese contacto teatrista con teatrista. Es necesario también desde el espacio del HS promover un poco también qué se hace en otras zonas más allá del Camagüey. Es un evento donde hubo participación internacional, estuvo un argentino radicado en Berlín, venimos a Cuba, pero nos vamos a Guantánamo, el extremo más oriental, vamos al centro con Santa Clara, la chimenea también se presenta dentro de esto, de este marco de Frontera Cero, y bueno, hubo también un intercambio desde el punto de vista de conversaciones que tienen que ver con el mundo teatral, coloquios, talleres donde tú impartiste lo de la dramaturgia proactiva, algo que es bastante novedoso para todos nosotros como jóvenes, porque es algo que no se toca dentro de la academia, y bueno, espero que las expectativas hayan estado más cumplidas, y fue un sueño realmente que para lo corto de su planificación creo que fue bastante provechoso y bueno para todos. ¿Otra edición de Frontera Cero o termina? No, que va, vamos a estar trabajando en eso porque además esto fue como la prueba piloto. Nos deja claro que también hay cosas en las que tenemos que profundizar y también intencionar para que el evento tenga una identidad, no se parezca a otros eventos de la nación, que igual son importantes, pero bueno, somos jóvenes, somos vanguardias, somos HS, podía tener otras connotaciones. Y siempre digo, un evento con cuerpo propio, entonces, pues nada, te sorprendí, bueno, o el equipo te sorprendió, sí. Aunque tu cara no pareció muy sorprendida, yo creo que te habían dicho algo. No, seguro. Está preparada. Gracias. Ay, muchas gracias a ustedes. Niños, estas sorpresas no se valen. Bueno, ahora vamos a brindar por Frontera Cero con un sinfín de... Bueno, de ediciones de Frontera. Así mismo, que vive el Teatro Cubano. Dale, gracias, sí. Está dulce. Está dulce. Sí, sí. Como la vida. Sí. Dulce como la vida.
Pero ya vamos cerrando capítulos. Si no te lo dije antes, te lo recuerdo. Esta caja va a estar saliendo durante todo el verano, todos los lunes. Te suscribes en nuestro canal, activas la campanita y así no te pierdes ningún detalle. Vamos a estar de recorrido por nuevos espacios y proyectos de nuestros asociados. Así que vive, descubre y conoce esta caja que se abre el mundo para dar a conocer lo mejor del arte joven cubano y camagüeyano. ¡Chao!